¿Es usted el que llega? Escúcheme, Blasco. Se ha llevado a Anya, la maldita Frau Engel. Se ha llevado también a Cynthia Bombate. Los están trasladando al complejo de calaveras. Caroline, ¿qué diablos haces? ¡Intento poner en marcha este trasto! Oye, no armes tanto jaleo, ¿vale? Blasco, aún hay un helicóptero en tierra en nuestro hangar. Si se da prisa, podemos recuperarlo y sacar a los nuestros. No se detengan, corto.
Te veo. Te he oído llegar. Todo va según los números. Hoy el número de consecuencias es 19. Un número primo, ¿por qué no? Para que cuadre los cálculos, cada uno de los nuestros debe derrotar a 19 de los suyos. Es un promedio y así ganaremos. He sido habilidosa con lo que me has enseñado, 11 apilados. ¿Te lo he agradecido? No recuerdo si le he dado las gracias. Debería darle las gracias al hombre que es mi amigo, pero he acumulado otros 7 por otros medios antes de este día. Tengo prisa de encontrar a Fergus y a Caroline. Deberías venir conmigo. ¿Y faltar a mi modelo? El modelo es leal a la causalidad universal. ¿Me pides que me rebele contra las leyes de la naturaleza? ¿Es que no lo ves? El camino que tienes por delante es largo y duro. No sé cómo lo soportará tu cabeza. La mía está próxima a su fin. Me alegro de haber encontrado un amigo.
Bienvenido de nuevo a Berlín, Berlín. Me aseguraré de que nadie coja el helicóptero. Quizá allí puedas hacer algo con el problema de los nazis. Por favor, intenta que no liquiden a Fergus. Va sin munición y está casi indefenso. Pobre. ¿Qué está diciendo de mí? El Buenos Aires lleva ahora que ha puesto en marcha esa extraña armadura. Es una agonía soñar así y despertar en la realidad. Pero a veces, la verdad, es bueno recordar por qué estás luchando. Es la hora. En las plantas inferiores de Calavera, los prisioneros están cerca de los laboratorios experimentales. Hay que sincronizarse a la perfección. Tenemos las claves de descifrado nuclear. Nos sumergimos. Salimos a la superficie cerca del complejo. Pulveriza con el cañón el maldito muro exterior. Entra en el complejo lo más rápido que pueda. Devolverán los disparos, así que debemos sumergirnos de nuevo antes de que destrocen el submarino. Luego nos retiramos a una distancia segura. Una vez dentro, baja a las plantas inferiores y libera a los prisioneros. Luego, con el helicóptero, cuando todos estén a salvo en el aire, cargamos las ojivas nucleares y lanzamos las bombas. Arrasamos el lugar. Sayonara, se acabó Calavera. Ten mucho cuidado. No la cague, magnífico cabronazo. ¡Besos!